No, ay, no hemos puesto la musiquita. Mijitos, no pusimos musiquita. Es que siempre ponemos musiquita de fondo. Yo me acabo de bañar. Amore, como un perrito mojado. Me acabo de bañar, amiguitos. Sí, te peino. Así que me acabo de bañar, así que le pido mucha disculpa. Menos mal que se baña, querido. No les voy a decir desde hace cuánto que no se bañaba. Solo un día, no, solo dos días, no, mentira. Hola a todos amigos, hola a todos amigos. Hola amigo de la escuela, hola amigo de la escuela, hola amigo. Él es como Dora la Exploradora en nombre. No vimos la película, ¿sabes qué hicieron la película de Dora la Exploradora? Sí. Está en Prime, la podríamos ver, pero película ya debe ser diferente. Me encanta, está en la jungla, explora. No, amor, no me mone, pues. Quiero ver Dora la Exploradora, amore. No, y lo vamos a pensar. Bienvenidos amiguitos de la escuela. You y Lino in the house. Mientras esperamos que entre más personas y antes de llamar nuestra super invitada que a una invitada especial. Ya le digo que esta invitada me hace reír muchísimo. Además de ser de dotada, existe como palabra, dotada, de un talento muy, muy grande, muy, muy grande. Buena actriz, cantante, todo. Es muy, muy divertida. Amor, ven, más aquí. Bueno, amigos, le queríamos decir, por todas las personas que ahora están entrando, que mañana tuvimos un problema hoy con el video de YouTube y no lo quisimos subir hoy, lo vamos a subir mañana. Bueno. Pero no porque por la conexión o algo, sino porque queremos que quede aún más lindo. Sí, queremos que quede chidorri. Ajá, el video de mañana está increíble. Contestamos, o sea, a sus preguntas. Sus preguntas. Y fueron las preguntas más locas del mundo, así que por favor mañana no se pueden perder este Elegimos video. Elegimos las más locas, ¿verdad? Ajá. Y creo que estamos listos. Tú dices que ya llamamos a... La vamos a llamar. Vamos a llamar a Yulay. A ver, ¿cómo es el... Oh, empieza a gritar. Tienen que saber que yo le digo July. A Julia yo le digo July. Bala, 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 bala. Y es mi mejor amiga desde hace tantos años, creo que. July no. July no tiene que mandar la. No tiene que mandar la. ¿Cómo se llama? Así para abajo. O sea, yo con July nos conocimos cuando teníamos 12 años. Hace 10 años, no lo puedo creer. July, amiga querida, nos tienes que mandar la. ¿Cómo querida, se llama? ¿Viste? La solicitud. ¿Ella sabrá hacerlo? Yo no lo sé hacer. Yo no sé mandar solicitud. Ok. Nos tiene que mandar la solicitud porque si no manda la solicitud... Ahí está, Julia Argüelles. Ah, se fue. A ver, poquito para abajo. Más, más. Ahí está, abajo. Espectadores. Ah, espectadores. Ok, mira. Porque está como espectador de compasión, pero la verdad es que tenía que mandar la solicitud. Ahí está. Le voy a subir al volumen. No. Y yo, ya que me llamen. Ah. Ah, qué chida, amiga, no te podíamos llamar. No mandaste la solicitud. No mandaste la solicitud. Ay, pues yo no soy tan tecnológica. Ah. Yo tampoco, yo no sé cómo se manda. Teníamos demasiada gana de divertirnos contigo. Sí. Ay, sí. Amiga, tengo pareces, nervios. Pareces una bailarina de ballet. No sé qué va a hacer esto. Ah, no, no sabe lo que va a hacer. Dice Giovanna que pareces una bailarina de ballet. Sí. Ay, gracias. Es que la verdad que este peinado me mantiene peinadita todo el día. Y no. Ay, como niña pelo. Chiquita. Sí. Literal, ¿no? Así te peinaban las mamás. Así me hacía. Mi mamá. Pero que quedabas como china, así. Sí, así. Yo le decía, mamá. ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? Cuéntanos. Ay, pues la verdad es que yo para estas alturas ya pensaba que iba a estar en Argentina. ¡Es verdad! Entonces, pues se me alargaron mis vacaciones, estoy contenta. Pero tenían que estar ahí para la gira, ¿no? Sí, eso sí me puso triste, la verdad. Pero pues son cosas que pasan y pues bueno. Y bueno, el lado bueno es que estás con tus hermanas, ¿no? He visto que sí, todo el lado el día... bueno es que, claro, estaba... Bueno, ustedes saben que es bien difícil estar lejos de la familia y estar aquí es como... Pues de otra forma, ya vas a regresar ahí, vas a seguir con todo y vas a hacer todo lo que tienes que hacer. Sí, 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 ya regresarán esos tiempos, no importa. Yulay, bienvenida a Julie in the house y vamos a empezar con los retos. Te tenemos que decir una cosa, son 5 pruebas y si pasas todas las pruebas eres una campeona de Julie in the house, si no, eres una loser públicamente. Pero ay, yo confío en ti.
Mira, hasta ahora de los invitados que hemos tenido, creo solamente, creo solo Guido y Julia superaron todo. Tuvimos mucha serio? Compasión. Sí. Pero porque tuvimos mucha compasión con ellos, la verdad. Hasta y te vamos a presentar nuestra cajita mágica. ¿Dónde están los retos? ¿Dónde están los retos que hemos preparado para ti? Porque para cada invitado son diferentes. Son especiales. ¡Ay, me encanta! Vamos a ver sí. Si sigue cantando ahora que vamos a empezar. ¡Ay, Pascualini, no me espantes! ¡Qué malo! ¡Vamos a empezar! Amiga, mientras yo estaba contando que tú y yo nos conocemos hace 10 años. ¡10 años antes de amistad! No manches, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Sí, pero seguimos jovenzuelas. Claro, no se nos nota. Tenemos una verdad. Primero. Ok. ¿Alguna vez? Alto. ¿Qué pasa? Okay. ¿Qué pasa si yo digo, uy, esta no la quiero contestar o este reto no? ¿Tengo como un cupón? No superas los 5, o sea, eres una, al final no pasas. Seguimos, pero como una no la hiciste, no puedes pasar las pruebas. O sea, eres una loser en Julian and the House. Ay, Dios okay. mío. Yo no estoy de acuerdo forma, con un cupón, pero está bien. Acepto el reto. De todas formas, puedes encontrar una manera para salir. Sí, yo o sé sea. Que puedes, Yula, yo lo sé. ¿Alguna vez sufriste por amor? Cuéntanos un poquito. Todos los días sufro por amor yo. Oigan, según yo voy en peinadita, ¿qué es esto? O sea, yo haciendo el video, según me peiné. O sea, para 3 segundos me duró mi peinado. Bueno, regresamos a la pregunta. Sí, sí, sí. Vamos. Ay, a ver, ¿cuál de todas les cuento? Ay, yo, ¿tienen tiempo? O sea, una mujer sufrida. Le gusta sufrir. Claro, cualquier mujer ha sufrido de amor. Es verdad. ¿A poco no? Es verdad. Es verdad. Y la que te diga que no, miente. Miente. Pero bueno, ay, cuéntanos una por lo menos. No es que ay, los detalles y los nombres. Ya sé cuál les va a contar, esta está buenísima. Y yo, Carlos, ¿estás ahí? Y yo, lo siento. Bueno, cuando era chiquita, como a los... Uy, no sé, estaba en la secundaria. Yo tenía un noviecito de esos de secundaria, ¿no? Entonces, ese noviecito se besó con otra niña. ¡Ah! Y pues no. Yo me enojé, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué les iba a contar? Bueno, se besó con otra niña. Total, lo perdoné. Ay, qué buena era en ese momento. O sea, ¿ahora? No se perdonan esas cosas. Aunque pero, bueno, tal vez. Pero en este momento sufriste. Sí, sufrí horrible. Y entonces, yo en ese momento, pues obviamente que estaba chiquita, ¿no? Entonces, tuve una como un festival de la escuela, donde yo iba a cantar una canción de la de Titanic, canté, ay no, ay, cómo canté esa, qué vergüenza, me salió tan mal, pero bueno, yo la canté, ¿no? Y yo me sentía triunfante, yo sentí que tenía la voz de Celine Dion, o sea, obvio. Y al final, este noviecito salió, al final de que terminara mi canción, se subió al escenario y me subió una rosa. Entonces él quedó súper bien, porque todo el mundo dijo como, oh. Y yo, así, ¡ah! ¡Maldito! ¡Ay! Todos supieron. Claro, ella sabía lo que había detrás de esa rosa. Yo sabía lo que había detrás, entonces yo sufrí, porque todos en la escuela pensaban que yo, que qué mala, que no había regresado con él. Pero pues él me había engañado y tampoco les iba a decir a todos, oigan, ¿saben qué? Pues él se besó con otra. Pues no, tampoco. Oh. Pero se hizo perdonar. ¿Mande? Se hizo perdonar. Se hizo perdonar. ¿No? ¿Cómo que sí? O sea, ¿lo perdonaste? No. Ah, no se quedan, sí. Con el tiempo, con el paso de los años. Bueno, primera pregunta la pasaste. Wow. Un aplauso a los tres. Muy bien, ¿eh? Y bueno, primera pregunta la pasaste. Listo, voy a tomar el otro. Segunda pregunta. Vamos por la segunda pregunta. Correcto, quién sabe. ¿Verdad? Ay, verdad otra vez. Bueno, pero esta verdad
Esta verdad es un ¿qué prefieres? ¿Ok? ¡Ay, qué bueno! Para no estarme humillando. Pablo. Ah, ahorita. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ah, ok. Ay, y mira, ella conoce a Pablo. Bueno, no pasa nada. Y recibimos un mensaje de un amigo que dice, los estamos viendo en... ¿En serio? ¡Pablinchi, hola! ¡Ay, qué lo hago! Bueno. ¡Ay, qué lo hago! Es que Julia los conoce. ¿Qué prefieres? ¿Oler a cebolla por siempre o no volver a comer dulce en toda tu vida? ¡Uy, qué difícil! ¡Ay, te pasaste, Giovanna! Sabes que me encantan los dulces, no manches. Pero es oler verdad, a cebolla. Pues está bien. ¿Oler a cebolla? Sí, oler a cebolla, es que me encantan los dulces. Imagínate, chula, y este amigo te lleva una rosa. ¡Pues, me echo perfume! Me echo perfume, ¿no? Un perfume de cebolla. O sea, es que yo siento que no comer dulce es como no vivir bien la vida. Ah, bueno. Bueno, segunda prueba, la pasaste. Vamos por la tercera. Pero, Pavinci, por otro lado, no sé con quién estás, pero les mandamos saludos. Creo que está Rami también, July. ¡Ay, qué lo! ¡Los amamos! ¡Los amamos! July, te tenemos un reto. ¡Reto! ¡Reto, reto, reto! ¡Ay, ah. Ve a buscar una galleta. Ve a buscar una galleta. Una galletita, una galletita. Algo. ¿Tendré galletas? ¿En tu casa? A ver. ¿Y si no qué? No, no, David, yo tengo fe que tienes galletas. Una Oreo, algo una así. Oreo, una Oreo, algo que sea parecido. Qué linda tu casilla, July. Sí. ¡Ay, gracias! ¡Cuando quiera puede venir! Está bien bonita. Pues lo más parecido es un totopo. ¿Un totopo? Híjole. Okay. Pues sí. Lo que intentamos es como el reto a la mexicana. Es más difícil, pero sí. Está bien. A ver, déjenme ver. Encontré galletas. Sí. Ya. Yeah. Okay, ok. Argentina. Vuelve a tu cuarto. Ahí. No, porque está. Bueno. Ok. Prácticamente esto. Tienes que hacer eso, mira. Te la tienes que poner en la frente y luego. Y luego te la tienes que llevar hasta aquí y te la tienes que comer. Tienes que lograr que de la frente llegue a tu boca. Creo que este es un juego mexicano porque se van a lo hacer con su familia. Lo hice una vez nomás. Sí, yo también lo hice una vez. Ah, bueno. Ok, tienes tres intentos. Si se cae, tienes otro intento. Mira, si... Pero eran 10 segundos. Bueno. 10 segundos. No, demora el tiempo que necesitas. Te estás pasando. 10 segundos. Que cuidada, porque este es el reto que la gente siempre pierde y lamentablemente no termina los 5 retos. Ok. 3 intentos. Empieza por el primero. 1, 2, ya. Ve. ahí va, está cayendo. Es que está muy grandota. ¡Ah! Segundo intento. Ya, mientras hacemos música de fondo. Ajá. Cuidado, embacar mucho la cabeza. Saque la lengüita. ¡Ahí va! ¡Ven, casi! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Qué re bueno! ¡Tuvo perre! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Odio! Creían, ¿eh? Mira, yo creo que vamos estoy bien. Si no perdiste con esta, tienes. Esto es prueba de que nuestras pijamadas sabíamos aprovechar el tiempo y aprendíamos estas cosas. Claro, entiéndelo en casa. Muy bien, creo que puede ganar. Puedo terminar, ¿no? Veremos. Un reto más. Deja. Va apenas un reto. Ay, me encanta. Esta la pensé yo, te lo digo. Esta la pensó Pasqualini. Dice, actuar una escena dramática mientras haces abdominales. Ay, pero yo sola. ¿Quién hace estos? Pero ustedes contéstenme, ¿o qué? Pero no. Es un monólogo. Un monólogo, como dramático, algo que te pasó y pues obviamente... 10, 15 segundos, no mucho. Ok, ahí va. ¡José Luis! ¿Cómo pudiste engañarme? Si eres mi esposo. Pues tiene que jugar porque ya estoy haciendo el cuadrito, ¿eh? ¡Ah!
Y yo, José Luis, ¿me escuchaste? ¡Regresa, José Luis! ¡Ah, te estoy hablando! ¡Bravo! Gracias, gracias. Está bien, está bien. También hubiera estado bueno la opción que dijo. Qué vergüenza. Que nosotros le contestáramos. Eso también hubiera estado. Sí, porque si no, yo sola, ¿cómo? Bueno, pasó esta prueba pero también. La pasó. Yulay, te falta la última. ¿Qué? Y puedes completar. Me estoy humillando, pero me encanta. Ok. La última. Última, pero no menos importante. Ve, vamos a ver. Venga. Canta una canción en un idioma desconocido. Ok. ¿Me pueden hacer los coros ustedes? ¿Qué canción? Lo vamos a intentar, la voy a intentar. Ese idioma desconocido. In the green screen, fly the room screen. Yeah. In the green screen, fly. The Runskin. ¡Gracias! ¿Qué es eso? Toma, para ti. Es para ti. Esto no, es lo que ganaste. Te lo vamos a dar cuando nos vamos a volver a ver. Gracias. Recibo esto, Oscar. ¡Yulay! ¡Ganaste! Oye, amiga, ¡terminaste! Oigan, los quiero ver en vivo y en directo. ¡Qué ganas de verlos! Sí, yo creo que pronto nos podremos ver. ¿Verdad, Molly? Sí, muy pronto. Y hacemos retos en persona. ¡Sí! ¡Qué ganas de verlos, de verdad! ¡Los quiero un montón a los dos! ¡Vamos sí, a Six Flags juntos! ¡A Six Flags! Sí. ¡Vamos! Y ¿sabes qué? Vimos el video donde sales cantando con los globos y dijimos... ¡Oye! ¡Wow! ¡Felicitaciones! Julia, ahora soy serio, lo prometo que soy serio. Serio. Cantaste increíble, te lo prometo. ¡Ay, Pasvalene! ¡Gracias! ¡Te felicito! Lo vimos y, sí. Dije... ¿Qué? ¿Esa es su voz? ¿Cómo? ¡Es mi voz! Te felicitamos, realmente. Sí, pues yo le echo muchas ganas. Oye, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Te hartaste un poquito de estas, cómo se llama? Sí, sí, como que en el video se ve así como que es la luz que siente, ¿cómo la sentienta? Es que se me venían todo el tiempo aquí los globitos y yo así de ¡ah! Parecía, ¿viste nunca esta cabeza medusa? ¿Cómo se llama? No, y teníamos muy poco tiempo para grabar, o sea, ya teníamos que ir a comer, entonces era como de Julia, lo tienes que hacer rápido, y nunca había practicado con los globos, fue como, se me fueron los globos al techo, nada, un desastre. Pero aún si así lo di todo. Oye, ¿sabes qué dijo una fan que es verdad? Dijo que somos los tres villanos unidos. ¡Es verdad! ¡Chocera! ¡Es verdad! Oye, amiga, y de casualidad, porque nosotros dijimos, bueno, como Yulay es amiga, ¿te acuerdas lo que habíamos dicho? Que le íbamos a dar oportunidad de hacernos una pregunta, o sea, una verdad y un reto. Y... ¡Cierto! A ver, como yo lo estuve pensando, la verdad, pero... No, sí me ocurrieron muy buenas ideas. Voy a dejar que pongan en los comentarios. ¡Ah! Y de aquí voy a sacar una verdad y un reto. Una verdad y un reto. Una bueno, verdad y un reto. Amigos, comenten una verdad y un reto. Pero tengan misericordia. Tengan misericordia, por no favor. No tengan, ellos no tuvieron. ¿Ah? ¿No? ¡Mami, te amamos! Tengo un miedo. Buena pueden verdad. Actuar donde sea de Soy Luna. Ese está bueno. ¿Y okay. cuál? Yo recuerdo la de... ¿Te acuerdas cuando le pedíamos a Mike un sándwich y decíamos no, pero... Ay, no, pero esta fue la horrible para mí porque tuve que cortarme mucho cosas en español. Ok, otra. Sándwich de tomate. Ah, no, antes el tomate. Después... Pues hacemos esta, dale. Sí. Va, pero... Le voy pero a meter un pollo de español. O sea, wow, que se acuerdan. Quiero aplaudirles por acordarse. Tú tienes, wow. tú tienes que decirnos y solamente. ¿Tienen una escena fresca? Tienes que decirnos solamente, ¿qué? Pues, ¿qué quieren para comer? Tú eres como el mesero. Oye, ¿qué van a creer o algo así? Ok, déjenme, me preparo.
Dios mío. Listo. ¿Están listos? Sí. Tres, sí. Dos. ¿Qué quieren para comer? No sé, mira, a mí, ¿me puedes traer, por favor, un sándwich? Pero me da asco cuando tiene mucha cebolla. Sí, quítale la cebolla, por favor. Pero no quiero que después vayas a venir y que tenga cebolla, ¿sí? Me tienen un poco cansada en este lugar. Así que, sin cebolla, mucho jamón y mucha mayonesa, ¿ok? Bueno, para mí, dos hamburguesas. Dos hamburguesas. Lechuga, tomate, atún, cebolla. No, sino poner el tomate antes. Espera, con la lechuga. ¿No vas a anotar? No, aquí lo traigo todo. Ay. Joven. ¿Sabes qué? No nos traigas nada, ¿sí? Prefiero a que te vayas. ¿Nos puedes mandar otro mesero, por favor? Sí, gracias. Ahorita viene otro mesero. ¡Ah! ¡Ya llegó otro mesero! ¡Ah! ¡Iba a llegar era la misma! Mesero, amor. Bueno, bueno, lo hicimos. ¡Ay, me encantó! Ah. ¡Muy bien! Bueno, okay. La cebolla fue indirecta. ¡Ah! No lo había pensado. La cebolla. Otra. La verdad, falta la verdad. ¿Cómo falta de la verdad. Se han tirado un otra verdad. Ay, yo. Eso lo hace cuenta que no la vimos. Otra verdad. Y yo. Escribieron. Ah, y yo, ustedes. Escribieron. Obvio. Pues hay veces que uno ya no se puede aguantar. Ya, ya lo confesó ella. Ok. Que no se puedes aguantar. Solita. Ya, ya. Pues ya contesten. Ya contesté yo. Ustedes también digan. Y si dicen que no, los mato. Yo... ¡Ay, no sean penosos! ¡Ay, ay! ¿Qué? Amor. ¿Si nos hemos tirado un gas en público? ¿Qué preguntas, mijito? Mira, yo te voy a decir, yo no tengo filtros en eso. A veces, soy sincero, lo he hecho para romper el hielo y hacer reír las personas. ¿Qué? Como que cuando estoy con mis amigos, lo hago solamente con personas muy íntimas. Como que todos atentos en los celulares y yo... Claro, que hay mucha confianza, pero muchísima. Así hay. Todas mis amigas, así que, ay, amigas, ahorita vengo. Me voy a echar un pedito. Ah, pero también me ha gustado a veces hacer, ¿no? Estos que no tienen ruido, solamente de repente para ver a la persona así. Traicionero. Pero estos son los traicioneros. Y una vez mis amigos bajaron del auto, se detuvieron con el auto y bajaron del auto. ¡No! Y sí, amor, obvio, es lo justo. Pues no se olía, ¿eh, Pascual? Ella, pues, sí, ¿eh? Bueno. ¿Y tú y yo? Cuéntanos un poquito tú. Yo pienso que... ¿Piensas que? Lo mismo que yo la digo, alguna vez puede ser que no hayas aguantado, corriste al baño y no alcanzaste a llegar, podría... Pues, y lo dejaste en el pasillo, ¿viste? Sí, ahí lo dejaste, así como que, bueno, me retiro, yo no fui. Me retiro, yo no fui, espero que nadie. Ay, no, qué pregunta. Oye, ay, ¿y a ti te pasó verdad. Nunca? ¿Te pasó nunca en una situación incómoda, como que lo echaste, como que se te escapó? A ver, déjame acuerdo. Obviamente que sí, alguna vez en mi vida. O sea, tengo 23 años y no me he echado 23 peditos, o sea, me he echado varios, ¿no? A mí es una situación incómoda. Sí, pero no me acuerdo de alguna. A ver, tú. Bueno, la tuya del carro. ¿Cuál es la tuya incómoda? No, no, me recuerdo muy bien que estaba en... no, creo en un auto, pero realmente no quería. No quería, o sea, no es que lo quiera hacer a propósito. Y si ¡claro! Se escapó y yo, como, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? Como esta vez, situación. Entonces abría la ventana como, y muy cómodo porque se empezó a oler y yo dije, ¿qué voy a decir ahora? ¡Ay! ¡Ya me acordé de una! Una vez estaba yo en la escuela también, o sea, tampoco yo quería que se me escapara, o sea, no fue, o sea, fue sin querer. Me agaché por el cuaderno. ¡Qué vergüenza! No saben la pena que me dio. O sea, ni cómo negarlo. Es como, te lo echaste y así de... Pues obvio, fue obvio que fui yo, ¿no? Discúlpenme, compañeros. No, ay, no. A mí con ruido. Sí, con ruido, obvio, con ruido. Pero los que se escuchan no huelen, Pascualini. Así que bueno, por lo menos. Ay, Dios mío. Tampoco tan fuerte. Vi que la Sofi puso yo odiando el tema. Ustedes y yo, ya y yo. Okay. No. Bueno, basta, podría continuar. Y Pascualini y yo, pero... sí, ¿cómo de que
no. Bueno, lo hicimos, ¿no? Hicimos reto y verdad. Hicimos los retos, sí. Sí, muy bien. Oye, pero ¿qué? Les pongo un 10. Es verdad que nos acordáramos de una escena. Deberíamos acordarnos. Sí. Sí, la próxima vez puede ser un reto que nosotros podemos decir a la persona, mira, este reto se lo podemos sugerir y... Nah. Sería trampa. ¡Yuray! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ay, a ustedes, gracias por invitarme. Los quiero un montón, los amo de verdad. Eres una campeona de los retos, amiga. Te queremos mucho y te seguimos ahí. Te seguimos y ya te veremos en la gira y esperamos muy pronto en persona. Ay, yo también los estoy siguiendo todos los días, así que ahí estoy pendiente de ustedes. Los quiero un montón. ¡Mua! Gracias por invitarme. Adiós. Gracias. Chao. A ver, ¿tú cómo haces esta situación? Ah, ¿a dónde le picas? Amigos, muchísimas gracias por habernos seguido también en esta charla muy loca. Una charla mística. Nos vemos mañana, que se va a estrenar este fantástico video de YouTube que sí. No se lo pueden perder, con sus preguntas locas, incómodas y todo. Y si no siguen a Yulay, síganla porque es buenaza, es buenaza. Así que es mi mejor amiga, ¿verdad? Mijitos, los amamos mucho y que tengan una noche bien chidorria. Nos vemos mañana. Adiós. Chao.